Buenas tardes familia, bienvenidos a un nuevo vlog más y bienvenidos a nuestro canal. Ahí está Miguelito jugando a su camión camionero. Merry Christmas. Dios mío. Y nada, hoy empezamos el vlog más súper, súper tarde. Ahora os pondré al día del día de hoy. Y es que nos hemos despertado a las 9, ¿no? Y teníamos que hacer documentos. Estamos hoy muy felices porque tenemos muy buenas noticias para nosotros, la verdad. Y bueno, hemos ido a arreglar documentos, hemos tenido muy buenas noticias. Luego hemos estado toda la mañana en la calle. Hemos llegado aquí a las 4 cerca. A las 4 de la tarde. Hemos llegado aquí a las 4 de la tarde. Yo necesitaba dormir. Al final no he dormido. He hablado con una amiga, con Susi. Y al final me he puesto en la cama. Por lo menos descansa el cuerpo. Porque nos hemos hartado de andar. Nos hemos hartado de andar. Horrible. De ir para un sitio y para otro. De verdad que odio todo el tema de papeleo. Lo odio. Pero bueno, es lo que toca. Y hasta ahora que me he levantado ya de la cama, hemos merendado y ahora pues estoy aquí de editar el vídeo de hoy, que voy tarde, pero es que necesitaba descansar porque mi cuerpo no podía más. Y al andar tanto ya lo noto porque Liane da con la cabeza en la vejiga. Y vamos, no sé cuántas veces he dicho hoy que me estaba haciendo pis, porque es que no paraba. Ya se va notando, el tercer trimestre no es igual que el segundo ni el primero, la verdad. Mucho más pesado. Y bueno, podéis ver mis ojeras de cansancio, porque estoy muy cansada. Yo me he encontrado hoy una amiga en la calle, a Diana, y me ha dicho que tengo una cara de cansada. Y digo, sí, porque por las noches no estoy durmiendo nada bien. Y por las mañanas, si no es papeles, otra cosa. Si no es esto, es lo otro. Entre semanas es una locura, la verdad. Pero hoy no podíamos quedarnos sin vlog más. No podíamos dejaros a vosotros sin vlog más de hoy. Hoy que estamos a 12. A 13 de diciembre, no podíamos dejaros sin vlog más. Siempre voy un día menos, ¿sabéis por qué? Pero como grabo el día y lo subo al día siguiente, es una locura. Entonces mi cabeza no está bien con los días de diciembre. Que por cierto, me acabo de enterar de que Navidad es la semana que viene, ¿vale? Me he quedado flipando. Navidad es la semana que viene. No sabía. No sé ni el día que vivo, ¿eh? Increíble. Y bueno, pues nada, voy a quedar muy poco para Navidad. ¡Qué barbaridad! Y eso, familia. Que ahora me voy a poner ahorita el vídeo. Y luego tenemos que abrir calendario de Adviento de 3 días. Vamos a abrir hoy. 3 días. Increíble. 3 días. Ayer, antes de ayer. Y Y hoy. ayer. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Sí, No, ¿qué has dicho? antes de ayer y después de ayer. ¿Antes de ayer y después de ayer? Sí. No, es antes de ayer. ¿De Y ayer? antes de ayer. Antes de ayer, ayer y hoy. Hay que abrir calendario de Adviento. Miguel haciéndome el lío. Y vamos a abrir 3 días. A ver qué sale. Y otra vez, incluso hoy hemos pasado por un bazar y se me ha olvidado comprar los alfileritos que dije para colgar ahí las cosas. Yo creo que las voy a poner ahí, sea como sea ya. Porque si no se me van a olvidar los días que tenemos pendientes de hacer las actividades y no las vamos a hacer. Y yo no me voy a quedar sin hacer ninguna actividad. Así que eso. Me voy a poner ahí el vídeo de hoy y lo voy a subir en cuanto pueda. Son las 7 y algo, creo que son. El vlog más de lomo ha empezado muy tarde, familia, pero me llevé la cámara y todo esta mañana a las 9. He estado todo el día con la cámara encima, pero como hemos estado arreglando papeles, corriendo de un lado para otro, yo chorreando, ¿eh? O sea, un calor en la calle, un calor. No me iba a poner a grabar porque es que no podía grabar. No era plan. Y porque no teníamos ni tiempo de hablar con vosotros ni nada, o sea que. Por eso decidí empezar el vlog más tarde, pero lo importante es empezar. Ahora que estamos más tranquilos y que realmente no hemos hecho nada que podáis ver, porque lo único que hemos estado es de oficina en oficina. Así que,
tampoco habéis perdido mucho. Y bueno, que eso, que no me enrollo más, me voy a poner a editar. Mientras Miguel está ahí haciendo su... jugando su camión, transportando su mercancía. Y luego de esto, pues vamos a brincar en el adviento y haremos alguna actividad que toque. Vídeo subido. Son las 9 ya menos algo, sí, muy tarde. Son las 8 y 30 y algo. Y vamos a hacer ejercicio, porque lo prometido es deuda. Voy a hacer pilates, que tengo muchas ganas de hacer pilates para embarazada, desde que llena la pelota la he usado súper poco. Y la verdad es que no hemos parado, sinceramente. Por mucho que uno quiera. Y riéndose solo, tío. Y Miguel va a entrenar aquí en el cuarto, que le entreno aquí, y yo me voy a poner en el salón, porque es que aquí no hay espacio para la pelota, obviamente. Así que me voy a poner a entrenar. No sé si podré grabar un poco, porque como la luz del salón es súper mala, no graba bien, se ve muy mal la cámara, entonces creo que no podré grabar nada. Pero bueno, si consigo grabar algo por Instagram, lo pondré por aquí, por este vídeo, y ya está. Ya estamos por aquí, familia. Nos hemos duchado, hemos hecho deporte. Madre mía, no, hicimos deporte y pues tomamos mal. Eso. Vale. Ahora dilo en español. Venga. ¿Duchamos? No. No has dicho. Hicimos deporte y pues tomamos mal. Deporte. Exacto. ¿Y después qué? Ducha. Hicimos deporte y nos duchamos, exactamente. Y ahora vamos a abrir el calendario de Natal, iba a decir, calendario de Navidad. Y vamos a abrir tres días, ni más ni menos. El de hoy, el de ayer y, hoy. Y el de antes de ayer. Hoy, ayer y antes de ayer, ¿qué te pasa? Miguel no está concentrado, nada concentrado. ¿Qué te pasa, Miguel, hijo? Nada. Primero, ¿cuál es? 11. Vale, pues venga, vamos a abrir primero el día 11, que lo hemos preparado ya aquí. ¿Veis cómo no está concentrado? Número 11, está aquí. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué será? Deixa ver. ¡Tarán! Hacer la carta de... Reyes Magos. Venga. ¡Anda! Enséñalo. Hacer la carta a los Reyes Magos. Muy bien. Pero enséñalo en cámara, cariño. ¿Qué? Súper torpe hoy. Ay. ¿Qué pasa conmigo hoy? Ay, que estás adormecido. Miguel, ay, ya está. Miguel está hoy, vamos, que no está. Muy bien, hacer la carta a los Reyes Magos. ¿La vamos a hacer hoy? ¿Y ahora? Sí, vamos a hacer ahora. Porque nos apetece mucho. Fuimos al Corte Inglés por la casita de jengibre, que la tenemos pendiente de hacer. Y a por las cartas de los Reyes Magos, así que las tenemos ahí preparaditas. La casita ya la enseñaste la otra vez. ¿Sí? Sí. No me acuerdo. Pero vamos, da igual si la quiero enseñar otra vez. Que ten cuidado que están ahí las cartas, cariño. Y también cogimos las cartitas a los Reyes Magos, que si estáis interesados, pues las tienen en el Hiperco, que digamos, en el Corte Inglés. Abajo en la atención al cliente tienen ahí un mogollón. Y las podéis coger y llevaros a casa. Nosotros cogimos unas pocas, la verdad, para repartir. Venga, vamos con el calendario de Adviento del número 12. Aquí. A ver qué será. Aquí. 12. Sorpresa. Regalito. ¿Sorpresa? ¿Regalito? ¿Sí? Regalito número 12. Para seguir con nuestro sorteo de Adviento. ¿Ese? Sí, está aquí. Perfecto. Está aquí. Regalo número 12. 12. Muy bien, cariño. Seguro que. Yo también estoy hoy un poco espesa. El smoke. Every day. El smoke every day. No somos normales. No somos normales. ¿Qué sabor? No lo abra, cariño.
¿Qué hizo? Es una super paleta de sombras con un montón de tonalidades. Esto es para pintarte los ojos, cariño. Ah, así encima. Sí. Tú sabes, ¿no? Tú ya sabes. No. Miguel, pobre. Tenemos que hacer un día el vídeo de que me maquilles, porque me quiero reír un poco, porque como tú no sabes qué es nada ni dónde va nada. ¿Para ti maquillario? Sí. Vale. ¿Qué quieres? Espérate que lo enseñe. Ay, es esta super paleta de sombra de Magic Studio, tiene 12 colores y los colores son súper bonitos, me encantaron y también dije, pues esto para el sorteo, la verdad. Es súper chula y de verdad que os digo que los tonos son preciosos. Así que este regalito también se añade al sorteo de Adviento, que lo tenéis activo en el blog más número 2 y en nuestros perfiles de Instagram. En la cajita de información tenéis todas las cosas y los pasos a seguir. Y nada, que el sorteo siga activo hasta el día 30 de diciembre, que se resolverá. Y que mucha suerte a todos, que participéis, es totalmente gratuito y que está bastante bien. La verdad, tenemos bastantes productos ya. Sí, exacto. ¿No? Uh-huh. ¿Todavía faltan más regalitos? Sí. Qué fuerte. Pero todavía sí faltan más. Uh-huh. De momento llevamos la cajita de los cuatro labiales. Nada, no, yo no cojo nada, ¿no? Vale. El spray fijador del maquillaje. La paleta de sombras de hoy. Una paleta de colorete e iluminador. Y un super cacao navideño. Mire, pero no lo enseño, te daré la vuelta. Ahora. Ahí están esas galletitas de jengibre con el cacao. Yeah. Y este es el bloque de sorteo de momento. Todavía faltan ahí muchísimos más. A ver si los veis. Y vamos a ver quién es la persona afortunada que se lleva este lote de sorteo. Ha sido un dedito por nuestra parte. Estoy estrenando muy rápido. ¿Qué pasa? De cómo las palabras. Que ha sido un detallito por nuestra parte para todo el apoyo y el amor que nos estáis dando. Y que estamos muy contentos de compartir esto con vosotros, la verdad. Ahora que falta el día 13, ¿no? Vale. ¿El día de hoy? Mira, día de ayer resuelto, día antes de ayer también. Veremos a ver. ¿No lo sabes? Pero lee el húmedo, ¿eh? La que no enfoca. La magia está en juego. La magia está en juego. ¿Qué será? La magia. ¿Magia? Magia. Vale, vale. ¿Qué crees que será? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? La magia está en juego. La magia está en juego. ¿En qué es ahora? Eso es para comprar un décimo de lotería de Navidad. No sabes lo que es el pobre. Es un sorteo que se hace una vez al año y es un sorteo de mucho que se juega mucho dinero. Uh-huh. Entonces el cupón vale 20 euros. Ah, ¿qué es lo que me dices vos, Lucas? Ese. Así vale, que vale. Hay que comprarlo esta semana. Así que ese es el significado de este día, de la magia está en juego. Que sería pues comprar el cupón de el décimo de Navidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues la carta de Navidad. Muy bien. Vamos a hacer la carta de los Reyes Magos, a ver qué tal. Así que vámonos a la obra, ¿no? Pues. Vamos. Más, en principio, ¿cómo vamos a escribir? ¿Cómo? ¿Vamos a escribir en español? ¿No? ¿Mm? No me digas. ¿Es verdad? ¿Qué va a hacer la carta en portugués? Los Reyes Magos no van a entenderla. ¿Y por qué escrita en toruto? Sí, la van a entender, porque los Reyes Magos son internacionales. Ajá. Muy bien. Hombre, si vienen desde Oriente. ¿Qué? Que vienen desde Oriente. ¿De Oriente? Claro, los Reyes Magos son de Oriente. Sí, Oriente, de Lisboa. ¿No? De la parada de Oriente de Lisboa, no. Ay. ¿Vale? Vale. Pues venga, vamos al lío. Pues vamos a hacer la carta a los Reyes Magos. ¿Estás copiándote? ¿Sabes lo que quieres este año?
Este año nuestro mayor regalo es Eliane. No podemos pedir más, sinceramente. Así que voy a poner, gracias por este gran regalo, queridos Reyes Magos. Este año no voy a pedir nada. No te lo estoy diciendo a ti lo que voy a poner. Ah, vale. Yo no sé qué voy a usar. ¿No? Bueno, ya lo veremos. Voy a pedir, queridos Reyes Magos, que un trabajo, un carro, un carro. Muy bien. Un trabajo, un coche y una casa. No, mi niña. Un trabajo, una casa y un coche, ¿no? Exacto. En ese orden. Muy bien, yo también. Vamos allá. Querido Rey Mago. ¿Así que vamos a escribir? ¿Cómo? ¿Querido Rey Mago? No, sí, que ya está eso ahí. Este año me he portado muy bien. Yo ya escribí mi carta, no te copies. Por favor. ¿Tú piensas? ¿Dónde compré? Anda. Que sí, Miguel. Ahora vamos a leer en voz alta. ¿En serio? Claro, tienes vergüenza. Tienes vergüenza. Venga, empieza tú. ¿Eu? ¿No? ¿Empieza tú? ¿Por qué? Y yo la traduzco. Queridos Reyes Magos. Queridos Reyes Magos. Este año comporté muy bien. Este año me he portado muy bien. Un mejor regalo ya tengo, que es a Mar y a Eliane. El mejor regalo ya lo tengo, que es Marien y Eliane. Lo más importante es estar juntos, ser feliz y ayudar a donde es posible. Lo más importante es estar juntos, estar feliz y ayudarnos. Donde es posible. Donde es posible. Donde sea, en lo posible. Pes que me da más fuerza de gritar cada día y hacer ellas sean felices. Es lo que me da más fuerza cada día para hacerlas a ellas felices. Yo no sé qué pedir, além de compasión y amor que tengo por mis familias. Yo no sé lo que pedir, lejos de la compresión y el amor que le tengo a mi familia. A pesar de los pesares, solamente peço a Dios que nos ilumine y darnos mucha fuerza para tornar a mi familia más feliz. A pesar de todo, solo le pido a Dios que me dé más fuerza para... ¿Para qué? Para hacer procesos más felices. Para iluminar nuestro camino, darnos mucha fuerza para hacer una familia muy feliz. ¿No? Bueno. No voy a pedir ningún regalo, porque tú eres el mayor regalo que Dios me dio y Eliane es el mejor tesoro que cayó en el cielo. No voy a pedir ningún regalo, porque tú eres el mayor regalo que Dios me que dio, Dios me dio Eliane. Y Eliane es mi tesoro caído del cielo. Solamente te pido que me des a tu mano para te hacer feliz. Solamente te pido que me des tu mano para hacerte feliz. Pero eso me lo estás pidiendo a mí. Claro. ¿Y qué es mi hermano? ¡Qué bonita carta, hijo! Ahora es tuyo. Mi carta. Queridos Reyes Magos. Este año ya tengo mi mejor regalo. No leas. Que es mi bebé, mi bendición, mi querida Eliane. Y por esto estoy muy agradecida. También me he casado con el hombre de mi vida y estoy muy feliz. Este año pedimos salud, amor, comprensión y paz. Solo quiero y deseo que todo salga bien y que junto a Miguel sigamos construyendo nuestra vida, dando pasos poco a poco. Lo que realmente pido es un trabajo para Miguel,
y que nunca nos falte para sustentar a nuestra familia. Y lo segundo que pido es una casa, para poder construir nuestro hogar los tres juntos. Algunos regalitos que me gustaría recibir... Bíllates, no básame. Queridos Reyes Magos, aparte de esto, me gustaría recibir un aro de luz, las bolsas para el hospital, una funda, un chaleco... ¿Chaleco qué? Un casaco. Unos leggings y un camisón. ¿Y se llamaba para eso? ¿Que te trabajas con empresa? Ay. ¿Y qué más? Y ya está. ¿Y qué Reyes Magos? ¿Qué te va a decir los Reyes Magos, Miguel? Ah, vale. Muy bien. Vamos a doblar nuestras cartas para hacer a los Reyes Magos. Tenemos al cartero real y aquí está mi cartita de los Reyes Magos. ¿Y la tuya? Mira, aquí también. Poco a poco, ¿no? ¿Cómo está, tío? Es que Miguel ha hecho la suya personal. Claro. Él la ha hecho mismo la carta. Ahí. Pues ya están aquí nuestras cartitas. ¿Y tío, cómo está? Cariño, solo tenías que doblar las partes si te viene por detrás. Ah, vale. No. Esto está bien así. Así que las cartitas de los Reyes Magos ya están hechas. A ver qué tal este año. Y si nos traen todo lo que hemos pedido. Que la verdad que han sido unas cartas más que materiales, emotivas. Así que familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Porque si no, se va a quedar muy largo. Llevamos 18 minutos aquí. Después se lo cortaré y demás, pero ya hoy yo creo que ha sido muy largo todo. También porque abrimos tres cajas. Porque me he abierto tres cajas de plan de adviento. Mm. Y eso nos ha durado 10 minutos. Por ahí. Día 12. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Las cartas de los Reyes Magos ya están hechas, así que bien. Un like. Y también os animamos a que las hagáis, la verdad, que yo siempre la hago todos los años, una tradición que nunca pierdo. Bueno, crezca, es tu primer año, pero mira, es una tradición que nunca pierdo, no me gusta perder la ilusión en Navidad aunque vayamos creciendo y demás, creo que siempre tiene que quedarse la magia del niño que llevamos dentro, y bueno, no te quiero. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado, ha sido un vídeo un poquito más largo, pero bueno, no pasa nada, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que si os ha gustado le deis like. Que os mandamos muchísimos besitos y que gracias por estar, que os suscribáis. Que gracias por estar aquí un día más con nosotros y que os mandamos muchísimos besitos. Adiós, hasta mañana, viejito. Adiós.